Yo espero que para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera, con médicos, especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Ese es el propósito que tenemos. Por eso, cada 15 días vamos a hacer el recorrido por los 23 estados y va a ir creciendo el porcentaje de hospitales, de centros de salud, de medicamentos adquiridos. También en diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Esa gran farmacia, ese gran almacén, va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que, si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento. Porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. Apúntele ya se cerró el acuerdo con una empresa. Son unos almacenes en Huehuetoca, enormes, techados, muy bien ubicados, estratégicos, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de la ciudad. Estamos viendo la fecha, estamos en eso. Apenas se firmó hace una semana el convenio ya con la empresa. Se le aportó un 10% de conformidad con un avalúo que se llevó a cabo. Birmex es la empresa que se va a encargar de la distribución. Es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución y del manejo del almacén.